nosotros del año 2014, que fue cuando a Cristian le diagnosticaron la leucemia, que lo hemos pasado bastante mal. Cristian estuvo 10 meses hospitalizado. Después de eso, Cristian salió sano del hospital en marzo de este año y estuvo haciendo su vida prácticamente normal hasta septiembre. Y en ese tiempo que se tomó, Cristian se enfermó. Empezaron a bajar su defensa y caímos a urgencia de acá de Buin. Y aquí en urgencia le vieron todos sus exámenes malos, la fiebre no le pasaba con nada. Y debido a su gravedad lo mandan a la clínica Las Condes, apelando a la ley de urgencia. Y resulta que allá llevábamos como 3 días más o menos y viene la hematóloga y nos tira el balde de agua fría y nos dice de que la enfermedad de Cristian no tiene una solución con quimioterapia, no hay ningún medicamento que lo sane en estos momentos a él, que su única posibilidad de vida es el trasplante de médula y lamentablemente su hermano no es compatible y esa es la única forma que el Estado lo cubra, siendo su hermano 100% compatible con él. El trasplante que estamos optando nosotros, que es el más económico, es un trasplante Apple, que solamente pueden ser los papás o nuestra hija. Son los únicos posibles donantes. Y ese trasplante está en un costo de alrededor de 70 a 100 millones de pesos. Bueno, nosotros nos íbamos a casar en el 2014. Cristian cayó al hospital una semana antes del matrimonio. Entonces, como que ahí habían quedado todos nuestros planes estancados y ahora nos casamos el 15 de octubre. Cristian es todo para mí, es mi familia. Entonces, yo traté de estar siempre, todos los días al lado de él y lo voy a seguir haciendo hasta el final. Y en la parte económica es súper difícil porque yo estaba con licencia, que todavía no me pagan. Cristian también estaba con licencia y aquí los únicos que nos ayudan son mis papás. Para mí no fuera complejo si yo fuera un hombre ya de edad, vivido, con mi hijo grande, no creo que tendría problemas con el tema de la muerte, que en realidad ese es el tema, pero soy joven, creo, y tengo una hija que ver crecer. Tenemos la esperanza de que poder reunir el dinero. Hasta el momento vamos bien, organizando rifas y bingo, y que uno de mis tres, bueno, mis dos padres o mi hija puedan ser posibles donantes. Y pedirles su ayuda, nada más que pedir su ayuda para poder solventar esto. Lamentablemente son costos estratosféricos que no están al alcance de nosotros, si no nos pediríamos la ayuda. Por eso necesitamos de la ayuda de todos los chilenos, en este caso. Hoy por nosotros y mañana por ustedes.